Definitivo, el clásico se jugará en la duodécima fecha de los torneos Apertura y Clausura. Así se lo informó la mesa ejecutiva a las instituciones porque ese fue el órgano que resolvió digitarlo. Ahora bien, el doctor Jorge Barrera hizo un planteamiento muy especial. Si el sorteo indica que Peñarol no es local en el torneo Clausura, le pedirá a Nacional trocar derechos de locatario a los efectos de jugar en su flamante estadio el clásico del torneo Clausura. Jorge, hiciste un anuncio en el Consejo de Liga muy particular. Sí, lo habíamos manifestado en esta semana, que era nuestra intención, dado que en este campeonato se inaugura el estadio de Peñarol, en una institución con 125 años de gloria, realmente el tener el sueño de la casa propia, de nuestra cancha, de nuestro estadio, ser el primer estadio FIFA del Uruguay, es nuestra intención jugar el clásico en nuestra casa, y por eso antes del sorteo, de forma tal de dar transparencia a esta decisión, que todos los clubes puedan tener conocimiento de la misma, es que planteamos la posibilidad de que si en el sorteo el local en el Clausura es Peñarol, vamos a jugar en nuestra casa. Si en el sorteo el local llega a ser Peñarol para la apertura, vamos a solicitarle a Nacional, y ya lo hemos hecho tanto a la institución como lo anunciamos en el Consejo de Liga, trocar los derechos locatarios de forma tal de que Nacional sea local en el torneo Apertura y Peñarol sea local jugando en su casa en el torneo Clausura. Hugo, ¿cómo tomó Nacional el pedido del doctor Jorge Barrera de trocar derechos de locatarios en el clásico? Bueno, en primer lugar es un planteo que hace el delegado de Peñarol, que tomamos como recibo, como tal. Lo tendrá que analizar la directiva conjuntamente con el cuerpo técnico, pero para nosotros es fundamental primero esperar qué pasa el próximo domingo cuando se haga el sorteo. Y luego, naturalmente, si se oficializa este planteo a nivel de directiva, a través nuestro, los delegados, por supuesto que lo analizaremos. Obviamente, como todas las cosas, Nacional conversa con todas las instituciones. Luego veremos si resolvemos o no qué hacemos con este planteo.